Jesús resucitó en la madrugada, el primer día de la semana, y se apareció primero a María Magdalena, de la que había echado 7 demonios. Ella fue a comunicar la noticia a los que habían vivido con él, que estaban tristes y llorosos. Ellos, al oír que vivía y que había sido visto por ella, no creyeron. Después de esto se apareció, bajo otra figura, a 2 de ellos cuando iban de camino a una aldea. Ellos volvieron a comunicárselo a los demás, pero tampoco creyeron a estos. Por último, estando a la mesa los 11 discípulos, se les apareció y les echó en cara su incredulidad y dureza de corazón por no haber creído a quienes le habían visto resucitado. Y les dijo: vayan por todo el mundo y proclamen la buena nueva a toda la creación. El que crea y sea bautizado, se salvará. El que no crea, se condenará. Estas son las señales que acompañarán a los que crean. En mi nombre expulsarán demonios. Hablarán en lenguas nuevas. Agarrarán serpientes en sus manos y aunque beban veneno, no les hará daño. Impondrán las manos sobre los enfermos y se pondrán bien. Con esto, el Señor Jesús, después de hablarles, fue elevado al cielo y se sentó a la diestra de Dios. Ellos salieron a predicar por todas partes, colaborando el Señor con ellos y confirmando la palabra con las señales que la acompañaban.